decirles que estoy encantada de estar esta mañana aquí, de poder saludarles y sobre todo de poder moderar esta mesa que tiene un título absolutamente sugerente, que es la adaptación de los sistemas públicos para poder atender con criterios de calidad al paciente con patologías crónicas. Me parece que es una mesa completa. Está formada por personas que son expertas, conocedoras del espacio que van a relatar. Está formada por Carlos Gómez. Carlos Gómez es médico, es especialista en neumología, también es especialista en medicina preventiva y salud pública, pero sobre todo es una persona con una enorme experiencia en el ámbito de la administración sanitaria. Carlos, desde el año 1984, Carlos, ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad en la administración sanitaria, en el Servicio Andaluz de Salud, también en la Consejería y en esta última etapa. Él es ahora mismo subdirector general de Planificación, en la Dirección General de Planificación e Innovación, y ha tenido un trabajo bastante intenso relacionado con el diseño funcional de los chares, con el diseño arquitectónico y, por tanto, con esa línea de trabajo a la que antes se apelaba desde la ingeniería, ¿no?, de cómo determinados elementos estructurales pueden acabar siendo elementos facilitadores de una transformación del sistema. Manuel Ollero es médico, él es internista, es actualmente el director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío, es profesor asociado de la Universidad de Sevilla, ha sido la persona que ha coordinado el proceso pluripatológico, el proceso asistencial integrado pluripatológico, y actualmente es el director del Plan de Atención Integral al Paciente Crónico de Andalucía. Javier García Alegría es médico internista. Él es el director del área de medicina interna de la empresa pública Hospital Costa del Sol. Tiene un notable o una larga trayectoria de liderazgo clínico, trabajando de una manera bastante contundente o bastante clara hacia una nueva concepción del manejo del paciente, de una manera integrada, de una forma integrada. Su relación con atención primaria es importante y resultado de esa relación yo creo que se genera un modelo de trabajo bastante, bastante interesante, y además también es presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna. Como saben, la Sociedad Andaluza de Medicina Interna, junto con la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, ha sido impulsora de la estrategia dirigida a mejorar la atención a los pacientes crónicos con la organización el año pasado en Sevilla, hace casi un año, de la Conferencia Nacional sobre el Paciente Crónico. Y al final de la mesa está Rosa Pérez, es enfermera, es licenciada en Antropología Social. Actualmente es coordinadora del área de emergencias de Barcelona. También está en el grupo de trabajo técnico de innovación y tecnología del Colegio de Enfermería de Barcelona. Y ella me ha dado permiso para decirles que es bloguera y que es tuitera. Eso quiere decir que se mueve con enorme facilidad dentro de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la educación. Y además hace, como veremos, un importante uso de ello de cara a algo que nos parece esencial, que es el empoderamiento del paciente. Decía al principio, y voy a intentar dar tres ideas que centre un poco la mesa, aunque la mesa la van a centrar cada uno de los ponentes con sus intervenciones, que evidentemente un sistema sanitario que tiene mucho más de 50 años, que se diseñó fundamentalmente para atender enfermedades agudas, tiene la necesidad de adaptarse a una nueva forma de enfermar y, si me lo permiten, a una nueva forma de vivir. Yo creo que la necesidad de adaptación está en la esencia misma de la supervivencia de cualquier organismo vivo o de cualquier sistema.
Y también soy consciente que esta necesidad de adaptación, casi en el último año, en el último año y medio, se está convirtiendo en una necesidad apremiante, ¿no? Nos demandan cambios que hagan posible la mejora de la eficiencia, que llamen a la corresponsabilidad y a la autonomía de los pacientes, pero también de los profesionales, que expliciten la legitimación del sistema y la calidad, de manera que se pueda hacer evidente la cuestionada sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público, universal y gratuito. Decía el consejero Vasco hace un rato que el camino hacia la sostenibilidad o para mantener esa sostenibilidad es una de nuestras tareas esenciales. Yo lo comparto, pero también creo que el discurso sobre la sostenibilidad del sistema ahora mismo es un sistema interesado, promovido por sectores con intereses que no siempre son evidentes y claros. También creo que es un sistema barato, creo que es un sistema eficaz, pero también creo que es un sistema mejorable. Y por eso yo creo que trabajamos todos los que estamos en esta sala esta mañana, ¿no? Existe un consenso absoluto, por tanto, sobre esta necesidad de transformación, y también existe un consenso absoluto que esta necesidad de transformación hay que hacerla tirando de manera simultánea de distintas líneas o de distintas estrategias. Es completamente necesario que volvamos a centrarnos en la atención como elemento más completo y más integrador que en la asistencia, recordando los elementos de promoción de salud, de prevención y, por supuesto, de rehabilitación. Tenemos que consolidar al paciente y a la comunidad como centro de nuestras actuaciones, implicar y adiestrar al paciente, dar consideración al espacio de atención domiciliaria como un espacio donde se puede atender al paciente, generar nuevos roles profesionales, integrar actuaciones entre distintos profesionales y utilizar las TIC para generar nuevos espacios de atención, nuevos espacios de comunicación. Casi todos los modelos de atención al paciente y casi todos los planes integran elementos que son claros y evidentes. Un paciente mucho más activo, un profesional que se adapta a los cambios y que adquiere nuevos conocimientos, un sistema que se transforma y se adapta mediante la mejora de la continuidad, que yo creo que parece que es el gran elemento que llevamos persiguiendo desde que se inventaron la atención primaria y la atención hospitalaria, esa manera de integrar o de mejorar ese entendimiento. Y muchos de estos elementos en los últimos 10 años en Andalucía se han venido trabajando, definiendo marcos conceptuales como puedan ser los planes, tanto los planes de salud como los planes de calidad, definiendo herramientas como los procesos asistenciales, como los planes integrados específicos de diabetes, cáncer y algunos otros elementos, el desarrollo de la receta electrónica, de la historia digital, Diraya, del desarrollo de las competencias de enfermería, de los análisis epidemiológicos por área, del desarrollo de las redes locales de salud. En definitiva, un número muy importante de actuaciones o de estrategias que nos van a permitir atender con eficacia al paciente crónico. También creo que está bien estructurado el espacio natural para el desarrollo de la atención al paciente crónico, es la atención primaria, con unos profesionales que están formados, con una visión clara dirigida a la comunidad y, por supuesto, una atención hospitalaria que va haciendo un esfuerzo enorme por adaptarse a los nuevos tiempos y por entender qué es ese espacio de atención puntual al paciente. También creo que vamos integrando poco a poco que en el manejo del paciente crónico hay un trozo que se nos queda siempre fuera, que es la parte de atención, urgencia y emergencia. Y también disponemos de un espacio compartido, yo creo que está muy bien definido en el plan de calidad, que es ese espacio compartido donde los ciudadanos, los pacientes y los equipos de profesionales confluyen e interaccionan y comparten valores y comparten decisiones. Yo no voy a seguir mucho más, les voy a pasar la palabra a los ponentes.